En el mes de agosto se pondrá en funcionamiento la plataforma itinerante de servicio social, que consta de un barco que brindará atención en salud. Esta actividad tiene como finalidad llegar en forma directa a la población que vive en la zona circunlacustre. Para ello se trasladará personal de todas las áreas. Estamos ahora trabajando en la plataforma de itinerante de servicio social, que es una plataforma que son barcos. Es un barco que se está construyendo encima, está ensamblando prácticamente acá en Puno, que va a ser una atención en toda la zona circunlacustre, con participación de personal médico, enfermeras, obstetrices, odontólogos, laboratorio, ecografía. Es un trabajo múltiple, con la intención de que se pueda llegar en forma directa a la población que vive en la zona circunlacustre. Este trabajo debió haber ya zarpado, o sea, la tripulación con todos los equipos, debería haber trabajado ya a partir del 1 de junio. En la construcción encima prácticamente hay un retraso, entonces se está programando una postergación probablemente para el mes de agosto. ¿Cuánto tiempo va a trabajar esto? Ese barco se va a quedar prácticamente. Ese barco es construcción novedosa, con todo implementado. Va a quedar al servicio de la población de Puno para toda la zona circunlacustre, así como ya está trabajándose en la selva, en el Marañón, prácticamente se inscribe ya 3 barcos, y este es el último barco que esperamos de que ya salga de una vez. El día viernes ya tenemos una reunión multisectorial, hemos tenido la presencia del Ministerio de Inclusión de la Mujer, también hemos tenido la presencia de la Marina, como también del Ministerio de Salud, y se han tomado ya los acuerdos para poder un plan de trabajo y esperamos de que se cumpla. Eso va a beneficiar para toda la población circunlacustre, y no solo eso, sino que también vamos a tener el hospital de Núñez Butrón, telemedicina. Es un hecho de que realmente Puno se estaba quedando en relación a este beneficio, que es mucho, que presta mucho servicio a la población que no puede tener acceso a un servicio de salud. ¿Cuántos profesionales van a trabajar en ese barco? En ese barco van a trabajar 8 profesionales de la salud. Se van a internar, que a cada rotación va a ser más o menos de un mes, y para poder hacer rotativamente o frecuentes salidas una vez al mes, más o menos, para poder tener nosotros la garantía de que esta población pueda ser garantía de su tratamiento. ¿Qué lugar es esa ruta? Se ha tomado toda la zona circunlacustre, por eso que estamos trabajando para buscar en los puntos de atracadero donde va a llegar justamente el barco, o se está pensando también donde se pueda desembarcar, porque estos barcos tienen 2 ambulancias móviles que son de transporte también. Eso va a ser todo un plan y esperamos hacerles llegar ya en forma oportuna. Por otro lado, anunció que para el 29 y 30 de abril se presentará el plan de contingencia para evitar más muertes por neumonía, el mismo que incluirá 4 aspectos: promoción de la salud, participación de todos los sectores, capacitación de los profesionales de la salud, trabajos intersectoriales y la vacunación. Tenemos 4 pilares en este plan. Uno es que en promoción de la salud, con la intención de que toda la participación de los sectores tengan la participación plena, en cómo llegar, por ejemplo, a los agentes comunitarios. Una capacitación que hace también a los agentes comunitarios para que puedan determinar y reconocer los signos de alarma a los menores de 5 años. Luego tenemos una capacitación a los profesionales de la salud, no solamente médicos, sino también enfermeras y técnicos, para que puedan reconocer y dar un tratamiento también adecuado. La otra parte son los trabajos intersectoriales que tenemos con la plena participación de la sociedad de base. Y lo último, que es la vacunación. Son 4 pilares y la vacunación es un rol importante porque tenemos 2 productos, que es 2 vacunas que pueden disminuir la neumonía contra el neumococo y contra la influenza. Imagino que digamos que este plan de contingencia implica también presupuestos. ¿Se sabe cuánto presupuesto se va digamos, a invertir? Ya, muy bien. Tenemos cada una de las estrategias presupuestos. Por eso es que les mencionaba los cuatro. Promoción de la salud tiene un monto que tiene que comunicar la parte que les corresponde y lo están elaborando ya, lo que es vacunación también, y este monto al final sale para poder decidir qué es lo que se va a llevar a cabo adelante y qué es lo que no se va a llevar a cabo. De tal manera tenemos, por ejemplo, el día de hoy hemos tenido una reunión preliminar y tenemos para el día de mañana para poder sustentar todo lo que son los presupuestos ya, pero con la parte del ejecutivo. ¿Y cuándo estará presentando el plan de contingencia? Esto lo presentamos para el día 29 o 30 de este mes. Perfecto. Bien, a nivel de cifras, lo que va de este año, ¿cómo vamos? En relación al año pasado hemos disminuido el paso de las neumonías, hemos tenido más o menos un promedio de 6 consultas por enfermedades respiratorias que se están disminuyendo en relación al año pasado.
Por ejemplo, hemos tenido la disminución de muertes por neumonía y lo que es más importante es de que el tratamiento que está dando a los pacientes con neumonía está rindiendo sus frutos y no están produciéndose las muertes. Más nos preocupa es de que en el primer año de vida son los casos que están bastante presentes. Es por eso que vamos a trabajar en promoción de la salud para evitar de que estos niños, que son sobre todo menores de un año, son los que están con su mamá y son los que se enferman con más frecuencia y pueden llevar a la muerte. Uh-huh.